Esta mañana, ¿cuántos pudieron ver el mensaje de esta mañana en televisión? Ese mensaje ha traído polémicas. Casi todas las llamadas que entraron esta mañana fue por protestar. Una decía que porque yo estaba cambiando la Biblia, porque a ella le habían enseñado que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, y yo estaba diciendo todo lo contrario, que él tenía casa. Oye, pero eso se cae de la mata, Jesús no era deambulante. Pero gente, que cuando usted vea, cuando la gente está programada, porque le enseñan una cosa, no ven más allá de eso, ¿por qué no estudia? Otro me llamó ayer, de que Dios le dijo, mírate al espejo. Y él se miró al espejo y le dijo, ese bigote y esa barba es vanidad. Y yo, Dios mío, mira para lo que me llama este señor. Y yo le sigo la corriente, oh sí. No, pues no se deje ni un pelo. Estupideces, tú sabes. Entonces otro día íbamos protestando que yo estaba diciendo que la pobreza y la enfermedad es una maldición. Si él cree que es una bendición, porque lo reciba él para él. La enfermedad y la pobreza es una maldición. Está aquí en Deuteronomio 28, le llama maldición. Yo no le estoy diciendo a la gente maldito, pero el estado, la situación es una maldición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero como ellos no saben la Biblia y ellos creen todo lo que le dicen los predicadores del púlpito. Y cuando se programan de esa manera y oyen lo contrario, se turban. Yo digo, pero Dios mío, yo no discuto mucho con ellos porque yo no voy a perder mi tiempo tratando de corregir a alguien que está programado a sus tradiciones. No pierdo mi tiempo. Aún en esta mañana le enganché. Porque se acuerdan que yo le dije, vacilando con ustedes, le dije que lo estaba haciendo a propósito para que se sintieran miserables. Pues lo cogió bien en serio. Parece que no diezma y no ofrenda, por eso es que lo cogió bien en serio. Me dijo, ¿usted sabe cuáles son los frutos del Espíritu? Y yo, sí. Dándome a entender que yo no tenía los frutos del Espíritu porque le había dicho miserable. Y usted no ve que se lo dije en broma. La predicación no es para broma. Ay, chico. Hay gente amargado. La religión hace dos cosas. Amarga a la gente y los embrutece. Eso es lo que hace la religión. La palabra de Dios trae libertad, gozo, paz. Yo detesto la religión, porque la religión lo que hace es que incapacita a la gente. Amén. Bueno, ¿cuántos están listos para la palabra de Dios en esta mañana? ¿Usted tiene Biblia? Si no tiene Biblia, acérquese a un cristiano, que los cristianos siempre andan con Biblia. Usted ve, pastor, usted me insulta cada rato que dice eso. Pues aprende, cómprate una o te la regalo. ¿Cuánto quiere que yo se la regalo? ¿Hay Biblia ahí? ¿Quién quiere una Biblia? Que no tenga Biblia, que no pueda comprarla. Yo se la regalo. ¿Tú quieres una Biblia? Ella estaba de visita, regálale una Biblia a ella. Vamos, dásela, vete. ¿Quién más? Yo conozco a mi gente. Atrévete a hacer la mano porque yo conozco a mi gente. Después ahorita te le voy a dar una autografía ahí para que, te la voy a firmar para que. Nombre del pastor Pedro Coto. Bueno, póngase de pie, ponga su Biblia en su mano. Y diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo, seré transformado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Gracias, Señor, porque yo soy un buen terreno y doy buenos frutos para la gloria de tu nombre. Amén. Saluda al que está a su lado, qué bueno que está aquí en esta mañana. No le pide el teléfono, ni el seguro social, ni nada de esas cosas. Y no me hable, dile. Bueno, en esta mañana voy a ser breve, voy a despachar. Te ves, su incredulidad es la que me causa eso. No te he dicho que si creyeres verás que saldrás temprano, pero como tú no me crees. Yo les hablo en serio y ellos lo cogen a broma, ¿verdad? Bueno, la culpa no es mía, la culpa no es del sapo si se ensalta, si brinca. Ese es nuevo. La culpa no es del estaca si el sapo salta y se ensalta, yo lo sé, pero yo le cambié la versión. Ok, vamos a estar hablando mañana, ¿qué mañana? En esta mañana, sobre la decisión es tuya. Nosotros, desde que tenemos uso de razón, comenzamos a tomar decisiones. ¿Verdad que sí? Todos los días tomamos decisiones. Usted decidió en esta mañana estar aquí. ¿Verdad? Nadie lo obligó, nadie le puso un revólver y lo trajo aquí encañonado. Usted tomó la decisión de estar aquí. Y en la vida nosotros tomamos muchas decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. Algunas son para bien y otras para mal. Desde que Dios creó al hombre y lo puso aquí en la tierra, le dio la libertad de poder decidir su futuro. Y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, menos de este. Porque cuando comas de este, vas a morir. Y ahí le dio la oportunidad del hombre poder escoger. Dios no creó una marioneta, creó un ser con el libre albedrío de poder escoger su futuro. Adán cogió su futuro, erróneamente escogió lo malo y Dios le permitió que lo cogiera porque la decisión fue de Adán. Dios no se le metió en el medio y le dijo, no. Dios no trató de impedir que él le tomara ese acto de desobediencia. Porque si Dios lo hubiese impedido, entonces en realidad no le estaba dando el derecho a escoger. Amén. Esto es sumamente importante porque hay muchas enseñanzas que dicen que Dios controla todo y que nada de lo que pasa aquí en la tierra, o mejor dicho, todo lo que pasa aquí en la tierra es porque es la voluntad de Dios. Y eso es el disparate más grande que mucha gente han abrazado. Nosotros tenemos ese libre albedrío de poder escoger o servirle a Dios o no servirle, hacer lo bueno o hacer lo malo. Eso lo escogemos nosotros. Amén. Muchas personas piensan que Dios ya tiene, que todo lo que nosotros hacemos y ya nuestro futuro, ya Dios lo tiene ya escrito de antemano y que no tenemos derecho de escoger. Y eso es erróneo. Eso viene del calvinismo, donde enseña de que ya nuestra vida está trazada y que todo lo que tú haces es porque lo haces bajo la voluntad de Dios. Viéndolo de ese punto de vista, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que todas aquellas personas que cometen actos malos aquí en la tierra, pues están bajo la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Si una persona coge un revólver y mata a otro, pues lo hizo bajo la voluntad de Dios, porque todo lo que pasa aquí en la tierra es porque Dios lo ha permitido, como dicen algunos, con un propósito. Y eso está bien arraigado en la iglesia. Mucha gente piensa que si te das en un callo, pues eso fue que Dios lo tenía planificado. Dios en su voluntad
trazó para nosotros desde antes de la fundación del mundo una voluntad que Él quería que nosotros abrazáramos, pero no todo el mundo lo hace. Jesús, cuando vino a la tierra, trató de predicarle a todos y que todos le creyeran, y no todos le creyeron. Él mismo dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta los polluelos? Y no pudo. En su propia tierra no pudo hacer milagros porque no le creyeron. En Marcos 6:5 te lo dice. No pudo, no que no quiso, no pudo. Porque Dios no le fuerza a la gente, si esa palabra yo no sé si está bien dicha, pero o le impone a la gente su voluntad, no. Si Dios da mandamiento es porque te da a ti el derecho a escoger. ¿Verdad que sí? Si no te diera el derecho a escoger y tú fueras un robot, pues no te tiene que dar el mandamiento porque Él te controla. Y hoy en día usted oye en canciones que Dios tiene el control, que todo está controlado por Dios, y eso es una total mentira. Eso no tiene fundamento bíblico. Si Dios controlara el mundo fuera paz y seguridad. Hello. Viviríamos en un paraíso, no hubiese maldad. Por eso es que los ateos usan eso como fundamento para justificarse y no creer en Dios. Porque la iglesia le enseña a ellos de que Dios tiene el control, y ellos dicen: ¿pero qué Dios es ese que tiene el control? Pues él es el culpable de las guerras, él es el culpable del hambre, él es el culpable de todo lo malo que pasa aquí en la tierra, porque conforme a los cristianos, él tiene el control, y si él tiene el control, es un mal controlador. ¿Verdad que sí? Pero Dios no tiene que ver nada con la guerra. Los hombres entran en guerra. Los hombres distribuyen la comida y acaparan unos pocos las riquezas de este mundo. ¿Sí o no? La voluntad de Dios es que se las repartan, pero ellos no lo hacen. El mundo no está haciendo la voluntad de Dios. Aún hay cristianos que no hacen la voluntad de Dios, mucho menos el mundo. Si Dios lo controlara, estuviesen haciendo la voluntad de Dios. Dios te deja hacer a ti lo que tú desees, lo que tú escoges hacer. Si tú deseas salir de este lugar, irte a fornicar, a adulterar, a beber, a hacer lo que te dé la gana, a robar, a asaltar, Dios te va a dejar. Él no te lo va a impedir. ¿Por qué? Porque tú tienes un libre albedrío, tú puedes escoger qué hacer con tu vida. Él te aconseja siempre y te dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Búscase en Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Esta escritura me gusta mucho. Hay vientos de doctrina que dicen que nosotros no tenemos derecho de escoger. Pero sí lo tenemos. Dios no obliga a nadie. Amén. La desobediencia a la palabra de Dios tiene su consecuencia. Pero Dios no te obliga a hacer su voluntad. Me avisa cuando estemos ahí. 30:19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y qué, la vida y la muerte, la bendición y qué, y la maldición. Y mira cómo dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Quiere decir que le está aconsejando: escoge la vida para que puedas vivir tú y vivan tu descendencia. Si escoge la vida y escoge la bendición, tu escoger afectará a tu descendencia, sea bueno o sea malo. Lo que tú haces hoy se va a reflejar en tu futuro. Lo que tú escoges hoy va a ser tu futuro.
Y si escoges mal, vivir una vida mal, esa vida va a pasar a tus hijos porque van a ver el ejemplo. Mucha gente han aprendido conducta de sus padres, porque sus padres han escogido vivir una vida errada y ellos tienden a hacer lo mismo. ¿Sí o no? Sin embargo, hay algunos que han cogido hacer lo correcto y los hijos han aprendido también a hacer lo correcto. Siempre y cuando lo enseñen, no tan solamente con palabras, sino con hechos. Amén. Hay una verdad que no puede ser cambiada. Tú y yo somos el resultado de nuestras decisiones pasadas. Muchas de las cosas que sufren personas en el día de hoy fue por una decisión en el pasado que los trajo hasta aquí. ¿Cuántas personas no están sufriendo problemas familiares a causa de que no escogieron bien? Amén. Hay veces que uno le enseña a la gente y la gente hace lo que les da la gana, pero tus decisiones tienen su repercusión, tarde o temprano. Si tú tomas una mala decisión hoy, tarde o temprano te vas a dar cuenta de que la tomaste mal. Amén. Hay veces que uno le dice a las personas, ten cuidado con quién te juntas, ten cuidado con quién te comprometes. Y la gente se deja llevar por la pasión más que por la razón. Yo he oído personas que me dicen, no se preocupe, pastor, yo lo cambio. Y no, estás equivocado. Eso no funciona así. Porque primeramente estás violentando la palabra de Dios. Y cuando uno violenta la palabra de Dios, eso trae sus consecuencias. Porque es una mala decisión que va a dar sus malas consecuencias. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Cuando tú desobedeces la palabra de Dios, eso tarde o temprano, a lo mejor en el momento, no lo veas, pero va a dar su fruto. Cuando tú tomas una mala decisión, por eso yo siempre he dicho que hay dos cosas bien importantes en la vida de un ser humano, que es aceptar a Jesucristo como Señor para garantizarle un futuro en el cielo y casarse. Porque si te casas con la persona incorrecta solamente por la pasión o por las curvas, puede ser que te estrelle un día en la curva. ¿Cuántos me están entendiendo? Y yo lo he visto pasar tantas y tantas veces. No, pastor, ya te verá. Yo estoy orando. Oye, no ores, obedece. ¿Sí o no? Y no sé por qué estoy hablando de esa área, porque eso no era lo que yo tenía planeado. Pero ya que estamos ahí, vamos a comernos la sopa, ¿verdad? Ya que abrimos la lata, ¿verdad? Y hay gente que escoge la persona no indicada. Y tarde o temprano eso te va a dar sus frutos, o buenos o malos. Dios nos dio a nosotros la capacidad de poder razonar. Hay gente, sinceramente, que tienen un plástico puesto, todavía no han abierto el cerebro. Porque no le han dado deseo de usarlo. No, sinceramente. Y toman malas decisiones en la vida. Toman decisiones basadas en su concupiscencia, no en conforme a la palabra de Dios. Si somos cristianos, tenemos que sujetarnos a la palabra. No podemos decir que somos cristianos y desobedecer a Dios y hacer lo que nos da la gana. Dios dice eso en la palabra, pero yo creo. Ah, pues tú eres más inteligente que Dios. Pero tu inteligencia, tu razonamiento, tu prudencia te va a traer malas consecuencias. Tarde o temprano te va a traer malas consecuencias.
¿Estamos aquí? Hay algo que no podemos cambiar. Nosotros somos hoy lo que escogimos ayer ser. Y lo que tú escojas hoy va a afectar tu futuro. Porque seremos mañana lo que decidimos hoy. ¿Sí o no? Muchos de ustedes tienen ciertas profesiones, ¿verdad que sí? Pero usted no, de la noche a la mañana la profesión suya cayó sobre usted, ¿no? Usted decidió, o decidió estudiar para esto, decidió estudiar para lo otro. ¿Sí o no? ¿Y por qué usted decidió hacer eso? ¿Porque usted estaba pensando en su pasado o estaba pensando en su futuro? Nada de lo que tú hagas hoy va a afectar tu pasado. Tu pasado ya pasó. Va a afectar tu futuro. Cada decisión que tú tomes en el día de hoy, tienes que visualizar, déjame ver cómo esto me bendice mi futuro o me perjudica mi futuro. Déjame ver si esta relación con esta persona me es de bendición o me es de maldición. Pero hay gente que aún dándose cuenta, se montan en el bote y a mitad de camino se ahogan. Y después se pregunta, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué tú? No, porque si tú no te dejas llevar por el libro, vas a tener malas consecuencias. Dios dice que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpiente. ¿Amén? No dice que sea menso como paloma y estúpido como serpiente. Eso no es lo que dice. Astuto. Una persona astuta es una persona inteligente que razona las cosas y dice, déjame ver los pros y los contras antes de dar un paso. A menos que no tenga una revelación de Dios. Cuando hay una revelación de Dios, ahí tú no tienes derecho, en realidad, de ponerte a rebuscar, solamente obedecer. Pero tú escoges obedecer o no obedecer. Pero tu obediencia trae bendición para tu vida. Tu desobediencia, tarde o temprano, te va a traer sus consecuencias. ¿Estamos aquí? Después no nos podemos quejar. Hay gente que mete las patas, como dicen en buen puertorriqueño, y después se quejan. Y después quiere que el Señor le arregle las cosas. No, si te metiste en eso, yo te lo advertí. Hello, ¿están aquí? Esta clase de predicación no le gusta oírlo a mucha gente. Porque a la gente le gusta meter la pata y después culpar a Dios. Y decir, Dios me está, el Señor, esta prueba que me diste. No, prueba yo. No, eso sí, ese lío te metiste tú. ¿Ah? ¿Cuántas veces te traté de avisar y todo? Y tú fuiste obstinado y hiciste lo que te dio la gana. ¿Cuántas veces te traté de revelar de que no dieras ese paso y lo diste? Pero que pues ahora cosecha lo que sembraste. Así es. Una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios, que Dios nos creó con propósito. Dios tuvo un propósito en su mente con cada uno de nosotros. Fue su anhelo desde antes de la fundación del mundo, Él deseó lo mejor para ti. No quiere decir que te trazó todo, no. Él hizo un plan para ti perfecto, pero tú tienes que entrar en ese plan. Si tú no entras en ese plan, te vas a buscar un problema. Dios nos creó a todos para buenas obras, para que anduviésemos en ella. Pero Él no te va a obligar a que andes en ella. Eso tienes que salir de tu voluntad. Porque tú no eres una marioneta. Cuando entendemos de que no somos marionetas de Dios, entonces podemos usar la razón. Podemos poner las neuronas a funcionar. Y si no sabemos algo, pedimos la ayuda de Dios, la guianza de Dios. ¿Sí o no? Ahora, alguna gente pide la guianza de Dios cuando Dios los guía y dice, no, pero yo no quiero ir por ese camino, yo quiero ir por el otro porque me gusta. Ese es el problema. Y posiblemente cuando pidas la guianza de Dios, Dios te va a decir todo lo contrario a lo que tú quieres.
Ahora, si no estás dispuesto a obedecer a Dios, no le pidas dirección. Porque de nada te vale. Yo los otros días vi algo que me gustó mucho. Dice que el que no lee no tiene ventaja sobre el que no sabe leer, porque los dos producen cero. Y es la verdad. El que no lee no tiene ninguna ventaja de aquel que no sabe leer, porque los dos están en la misma ignorancia. Y así es la vida. Búscase en Efesios capítulo 2 y verso 10. Esto que vamos a leer es algo que nosotros decidimos, que aunque está en la voluntad de Dios, nosotros somos los que decidimos entrar en esa voluntad o no. Dios no le fuerza la voluntad de él a nadie. Dios hace todo lo posible por tratar de ayudarte para que tú tomes buenas decisiones en la vida, pero si tú no las tomas, si tú no estás dispuesto a obedecerle, si tú violas su palabra, pues tú vas a tener esas consecuencias. ¿Estamos ahí? Dice, porque somos, diga somos, hechura suya, creados ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, las buenas obras, aunque sea la voluntad de Dios, y fuiste creado para eso, eso no es automático. Tú tienes que tomar la decisión de hacer las buenas obras. Dios no te va a obligar a hacer buenas obras. Tú tienes que decidir hacer la voluntad de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía en mente qué voluntad Él quería para todo ser humano. Pero el ser humano es el que escoge entrar en su voluntad o no. No es obligatorio. Amén. Y hay dos personas que dicen, Señor, yo oro y le digo al Señor, Señor, hazme, oblígame a hacer tu voluntad. Dios no lo va a hacer. ¿Ah? El otro día alguien me llamó, me dijo, pastor, ore, porque Dios me dijo que me iba a conseguir, que me iba a suplir un compañero. Y dije, pues si él te lo dijo, pues ¿para qué yo quiero orar? ¿Para qué usted quiere que yo ore? Créale. Para que tú veas cómo es la gente. Dios le dice una promesa, entonces ellos piden oración para que Dios cumpla su promesa. No le están creyendo a Dios. Otra me escribió como 5 veces y ya hasta que yo no pude más. Le dije, mire hermana, ya acabe de creer. Pidiéndome oración porque el esposo iba para los Estados Unidos, es de Guatemala. Ore, hermano, porque mi esposo va para Estados Unidos. Ore, y yo acá rato, ore. Y mire, ya oramos. Crea. Y después me puso, gracias. Eso es incredulidad. Si tú oras 10 veces por la misma cosa, todas las 9 veces que oraste fue incredulidad. Porque no saben recibir. Si ya lloré, pues confío. Me estaba gozando con el pastor de allá de Venezuela. Porque yo prediqué y dije, la gente, yo no sé, la gente, cuando uno va de viaje, quieren orar por uno, dice, para que los ángeles vayan con uno. Si ellos van a ir, Señor, acompáñalo, Dios va a ir. Ore, pastor, para que Dios me acompañe. Pues tú no eres cristiano. Donde quiera que tú vayas, Dios estará contigo. Pero viven una fantasía, viven una religión mental que no creen la palabra. Ore por mí para que los ángeles me cuiden en el camino.
para que Dios vaya conmigo, es que Él va a ir y los ángeles también van a ir. Eso es lo que tú tienes que confiar. No tienes ni que pedir oración. Pero nos acostumbramos a eso. Porque eso es parte de la religión. Voy a darle un viaje, ore por el viaje, ¿sí? Ore para ver si es la voluntad de Dios y ya tienen el pasaje comprado y las maletas hechas. No me venga a mí con ese... Pastor, ore para ver si ese es mi compañero y ya están, ya tienen los papeles de ya se, para casarse y todo. Lo que andan buscando es un cómplice para echarle la culpa por si las cosas salen mal. Ah, el pastor me dijo que sí. El pastor me dio el visto bueno. Entonces me echan la culpa a mí de sus malas decisiones. Tú sabes una cosa, si yo veo que tú vienes a donde mí y me dices, voy a hacer tal cosa porque Dios me lo mostró, yo te voy a dejar que lo haga, aunque yo sepa que no fue Dios que te lo mostró. Y cuando te des contra la pared y vengas donde mi padre, ¿por qué usted no me...? No, hombre, es que tú me dijiste que fue Dios, y si Dios no se equivoca. Si tú dices que fue Dios, que te equivocaste, fuiste tú. Que oíste otra voz, oíste tu concupiscencia y no a Dios. Si tú vienes donde mí a decirme, Dios me mostró, yo te voy a dejar, aunque yo sepa que lo que está hablando es un disparate, como el del bigote que dice que... Entonces, ese del bigote me dice, en mi iglesia no me dejan predicar, y ni en la mía tampoco, así fue. Una persona con una mentalidad así, ¿qué le voy a dar yo el púlpito a una persona así con una... De que Dios le dijo que el bigote era vanidad. Pues Jesús era un vanidoso. Que la gente se inventa, crea pecado donde no lo hay. Entonces se lo quieren imponer a los demás. Dios me reveló, sí, te lo reveló a ti, pues que eso es tuyo, esa es tu revelación. Pero a mí no me venga a decir que yo tengo que hacer lo mismo que tú, no, está equivocado. Sí, porque así, ahí es donde se empieza, ahí es donde surgen muchas tradiciones que van pasando de generación en generación. De cosas de que alguien se inventó. No, Dios me dijo que esto era pecado. Porque sí, te lo dijo, sí. Y la Biblia lo confirma. No, pero Dios me lo dijo. Ah, no, pues a mí no me interesa lo que tú digas. Si tú no me das capítulo y verso, a mí no me interesa lo que tú digas. Que Dios te dijo, que Dios te dé eso. No, tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Dios no se contradice. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tuvo un plan con la humanidad, pero ese plan la humanidad lo echó a perder. Y Dios dejó que lo echaran a perder porque Dios quiso mostrarle que verdaderamente le había dado un libre albedrío a la persona para poder escoger con su vida lo que quiera. Escoge la bendición o la maldición. Y te aconseja, escoge la bendición para que eso... llega a tu descendencia. Hello. Lo que tú decidas hoy. Diga conmigo, lo que yo decido hoy afectará mi futuro. Quieras o no, va a afectar tu futuro. Si no escoges bien ahora, va a afectar tu futuro. Hello. ¿Oíste, muchachas? No me venga con un vite por ahí. Pastor, este es mi novio. Ay, viste, pastor, viste. Viste. Y tú nada más con mirarlo por fuera dices, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ya tú ves el futuro que trataba ahí. Ay, Dios santo. ¿Y qué tú le tienes para prometerle a ese? No, es el plan 8. Viste la tarjeta de... Eso es lo que tú le vas a ofrecer a ella. Y son tan tontas las mujeres que mira. Piense con esto. No piense con la concupiscencia. Primero que usted, ¿qué tú me tienes que ofrecer a mí? Yo no soy cualquiera, yo soy una hija de Dios. ¿Qué tú me...? Oh, mamita, amor. ¿Amor de qué? ¿Qué amor, mi amor? Amor y cariño, bebé. Sabe, soy un tipo bien cool.
Usted no se casa a menos que nos dé 3 años de prueba y cuidado. No, no tanto, pero bueno. Examine, si es un malcriado con sus padres, será malcriado contigo. Si es un maltratante con sus padres, va a ser maltratante contigo. Si tiene récord de que ha sido un maltratante con otras personas, lo será contigo. Si ha engañado a otra, te engañará a ti. Y viceversa, si es mujer, lo mismo. Pero es que, papá, pero señor, es que usted no comprende, pastor, que está bien buena. Concupiscencia pura. O bien buena es por un ratito, pero es el resto del día. ¿Ah? Se lo podrá gozar ahora, gozarla en un rato ahí, una media hora, o una. Ay, pero y después. Digo, los que duran una hora. Son pocos, son la excepción, pero. Ustedes son malos. Oye, esto no se puede pasar por televisión. Esto ya le añadieron unas X ahí. Pero estoy hablando verdad o mentira. ¿Verdad? Pero pastor, es que es un tipo bien elegante. Sí, pero la elegancia no mantiene. Búscate a ver si es un buen proveedor. O te va a hacer pasar hambre y necesidades. Díjame ahora, di Majayo Junda, yo debí quedarme en casa. Esto no me gusta lo que están hablando ahí. Es la verdad. Hay un programa que dice, tú tomaste tus decisiones. No lo vean, que eso es pulgar. Pero es una realidad. Lo que dan son casos de gente que tomó malas decisiones. Sí, la mayoría de los casos que dan ahí son. Pero es la realidad. Dios te da la oportunidad de tomar buenas decisiones y tomar malas decisiones. Eso está en ti. Hello. Después no culpes a Dios por tus malas decisiones. La palabra dice que el hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Dios. Después que tuerce su camino, entonces se irrita con Dios y culpa a Dios. Ah, Señor, ¿pero por qué? Que si persiguió toda la culpa, tú fuiste que decidiste eso. Yo sé que esto no le gusta oírlo a muchos, pero es la verdad. Yo estoy aquí para predicarte la verdad, no para simpatizar contigo. Ok. Vamos a buscar en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 17. Dios desea que nosotros hagamos buenas obras. El propósito de Dios es ese. Si tú no estás dispuesto a tener un corazón generoso y a hacer buenas obras, tú vas a tener muchos problemas. Amén. ¿Me avisan cuando estemos ahí? Dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, que no sean orgullosos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, oiga esto, que nos da todas las cosas, ¿para qué? En abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. O sea, que hay gente que piensa que la vida no se debe disfrutar. Hay una persona que acá rato me escribe. El otro día me escribió un montón de longarizas ahí. Poniendo todas las escrituras donde Jesús sufría.
Y yo al último vine y le puse gracias a Dios por todos los sufrimientos de Jesucristo, porque Él fue mi sustituto. Él me sustituyó. Él sufrió para que yo no sufriera. Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. La maté. Sí, porque hay gente que cuando uno enseña a la gente a echar para adelante, a que sea feliz, pues no le enseñe eso, enséñalos a sufrir. Porque Jesús dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pues hermano, ya saben, sufran. Si es lo que le está dando es una advertencia, al mundo lo que te va a ofrecer es aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo decía, yo quiero que estén siempre gozosos. Hay algunos que cogieron más que el soso. Hay gente que le molesta hasta que yo me ríe aquí. Pastor, usted no es serio, usted se ríe mucho. ¿Y qué quiere? ¿Que llore mucho para que sea espiritual? Uno oye cada cosa. Ay, Señor amado. Dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, que no sean orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy tú puedes tener dinero, puedes ser rico y mañana ser pobre. No puedes poner tu esperanza en eso. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, en abundancia, en abundancia. Jesús vino a dar vida y vida ¿en cómo? En abundancia. Oye, aquí está hablando de dinero. Está hablando de los ricos. Él no le está diciendo, dile a los ricos de este siglo que están en pecado. Eso no es lo que está diciendo, sino que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios, que da las riquezas para que las disfruten en abundancia. Eso es lo que yo entiendo. Yo no tengo espejuelos religiosos. Los religiosos entienden otra cosa. Dice, da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En el verso 18 dice, que hagan bien y que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. En otras palabras, mira, yo te doy bendición para que tú, en abundancia, para que tú lo disfrutes, pero también compartas. Eso es lo que está diciendo. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos y qué, y generoso. Eso es palabra de Dios. Atesorando para sí, buen qué, fundamento. ¿Para cuándo? Para lo porvenir. Lo que tú hagas hoy va a repercutir en tu futuro. Si tú siembras hoy, cosecharás en el futuro. Si tú le haces bien a la gente en el momento que tú necesites, te van a ayudar, a menos que no sea un ingrato. Siempre se da uno que otro que es ingrato, pero la mayoría no son así. Cuando tú ayudas a alguien, esa persona vive agradecido de lo que tú hiciste. Y en un momento dado, posiblemente tú necesites de esa persona y ella se acuerde, esa persona me dio la mano cuando yo más lo necesité. No me puedo negar. Tiene que ser un ingrato. Siempre hay ingratos, siempre lo hay. ¿De que los hay? Los hay. Porque si no lo hubiese, no existiría ni la palabra. Pero siempre los hay. Gente que no te agradece lo que tú haces por ellos. Pero no es la mayoría. Es la excepción. Si tú haces bien, vas a cosechar bien en el futuro. Eso es lo que te está enseñando esa escritura. Dios no está en contra de los ricos. Si Dios estuviese en contra de los ricos, estuviese en contra de Abraham, de Salomón, de Job, ¿ah? De todos aquellos hombres que Dios bendijo con riqueza. A Dios no le molesta que usted tenga riqueza. A Dios le molesta que la riqueza lo tenga usted. Que usted viva para la riqueza y no viva para Él. Amén. Pero Él desea que tú compartas de tu abundancia.
Te voy a dar abundancia, por eso es que dice la palabra, Él da semilla al que siembra. Tenemos que entender bien las Escrituras. A Dios no le molesta que tú vivas bien y que tú disfrutes lo mejor de la vida. Este planeta Dios no lo creó para los impíos, para los gánsteres, para la gente que, los mafiosos, las mejores cosas para ellos, ¿no? Todo lo que Dios creó, lo creó para nosotros. Ahora, lo que Dios no quiere es que las cosas materiales te roben el corazón. Que tú vivas para ella y te olvides de Dios. Como hay algunos que son alcohólicos al trabajo, pero para Dios no se esfuerzan, pero para trabajar sí. Y los que los guían no es ayudar a alguien, sino la codicia, la ambición, el egoísmo. Hello. Hay gente que amontona y amontona y amontona y amontona y de momento vienen y quedan en el camino, fastidiados. Algunos por una enfermedad y no pueden disfrutar de nada de lo que acumularon. Otro que no hizo nada lo disfruta. Ha pasado en muchas ocasiones. Hay gente que se desvive por acumular y acumular. Usted tiene que hacer un balance en su vida. Usted, su dedicación a Dios, su tiempo de Dios, no lo puede sustituir por nada del mundo. Por nada. Porque eso tiene sus consecuencias. A Dios no le molesta que usted haga dinero, que usted haga, que usted eche para adelante, que usted estudie, que usted se haga un profesional. Ese es el deseo de Dios. Que usted pueda ser de influencia a este mundo. Que pueda ser un ejemplo. Amén. Pero lo que no quiere es que tu corazón se desvíe. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay gente que se afanan en el mundo, ¿no? Y si tú los ves, ¿y por qué tú no vas a la iglesia? Es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Pues mira ahora, para que el tiempo de Dios no sea ocupado por trabajo. Algunas veces he visto personas que han venido a la iglesia con una mano adelante y otra atrás. Pelú y pelado. Todo fastidiado. Dios los salva, los pone bonitos. Se consigue un trabajo y ya no tienen tiempo para Dios. Son ingratos. Y lo he visto pasar. Cuando no tenían carro, venían a la iglesia en Pon. Ahora tienen carro y se les olvidó el camino. ¿Ah? Una vez a Arnaldo le regaló un carro a un muchacho de la iglesia. Porque no tenía carro. Siempre tenía que estar la gente trayendo a la iglesia. Pero le dieron el carro y se le olvidó el camino. ¿Verdad? Ya perdió la dirección de la iglesia. Y así algunas veces gente se comporta de esa manera, son ingratos. Vienen a Jesucristo destruidos, fastidiados. El Señor los ayuda, los cambia, los pone bonitos. Oye, si hay una cosa que Dios hace con la gente es que los pone bonitos. Si, bueno, si te metes en una iglesia de esas rajatabla, te ponen feo. Te añaden 20 años a lo que tú... Me convertí a Cristo. Oye, pero qué mal te ve. Estás abandonado. Yo me voy a convertir a eso para que me voy a ponerme así abandonado como tú. Oye, estás hincho. ¿Ah? Y algunas veces vienen así, con una mano atrás y una adelante. Dios los bendice, le busca un trabajito y ya no tienen tiempo para venir a la iglesia. Ya tienen muchas excusas para no venir a la iglesia. Hello. Y eso son decisiones erróneas en la vida. Cuando vienes a ver, lo pierdes todo. Hello. Nosotros estamos tomando todos los días decisiones que nos bendicen o nos perjudican.
Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente es, cuando somos ya cristianos, escoger nuestras amistades. No todas las amistades son buenas. No todas las amistades dan buen consejo. No todas las amistades te guían a Dios. Hay gente que dice, no, pero es que fulanito, que sabe que se crió conmigo. Sí, se crió contigo, pero ya tú naciste en otra familia y él te tiene que seguir a ti, no tú no seguirlo a él. Pero la Biblia dice que no haga excepción de personas. Estás equivocado. ¿Tú sabes que Dios hace excepción de personas? Para salvación no, todo el que venga a él. Para salvación él no hace excepción de personas, pero para muchas cosas él hace excepción. Él escoge gente para ciertas cosas. Él no coja cualquiera. Él busca gente fiel, gente leales. Hello. Siempre la gente cita escritura y lo que hacen es que la tuercen. Dios hace excepción de personas. Hay gente que para Dios son extraordinarias. Hay gente que agrada a Dios. Hay gente que desagrada a Dios. Amén. Búsquese en Primera de Corintios, capítulo 15. Esto que voy a estar hablando ahora es un consejo para ti. Me avisa cuando estén ahí. 15:33. Yo quiero que usted lo vea en la Biblia. ¿Ok? Hay gente que dice, nosotros no podemos despreciar a nadie. No, claro que no. Pero tenemos que hacer excepciones de personas. Hay personas que no te ayudan, te perjudican. Hay personas que te restan, que te guían por mal camino, que te dan mal ejemplo. Y hay personas que no te desean bien. Hello. Que te tienen envidia y quisieran verte destruido. En la vida se da todo eso. Y de todas esas personas usted se tiene que cuidar. Usted no puede tener una amistad que sea impía y andar con él para arriba y para abajo, ni con gente viciosa, porque tarde o temprano te van a llevar ahí. Hello, el consejo que venga de esa persona no es bueno. Dice, no es rey, diga no es rey. ¿Qué quiere decir eso en español? No es rey. Usted sabe que en el griego eso quiere decir, no es rey. No te equivoques. Las malas conversaciones, hay una versión que dice las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. ¿Sí o no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ay, pero es un compañero de trabajo, pero corrompen las buenas costumbres. Si no tiene buenas costumbres, te va a llevar a eso, aunque sea compañero de trabajo. Hay gente que pierde la credibilidad en los trabajos por eso mismo, porque ellos en vez de que la gente lo imiten a ellos, ellos los imitan a ellos para que se sientan bien. Yo no tengo que agradar a los impíos, aunque sean amigos míos. Hello, porque eso corrompe mis buenas costumbres. Ah, no, pero pastor, yo no lo creo así. Pues no le crees a la Biblia, pero vas a tener las consecuencias. Cada vez que tú decides no creer lo que Dios te, el consejo de Dios, tú vas a tener consecuencias, porque estás decidiendo algo contrario a lo que Dios te está enseñando. Nosotros tuvimos la experiencia aquí un día, de que por el Espíritu Dios le dice a una persona, no te junte con las amistades, deja las malas amistades, y eso le causó la muerte. ¿Es así?
Si tú te conviertes a Jesús, tú vas a tener que hacer un alto. Ya yo pertenezco a una nueva familia. Yo no puedo andar con las mismas amistades. Yo no puedo estar compartiendo para arriba y para abajo con las mismas amistades, porque yo soy ahora una nueva criatura en Cristo. Si es que quiero desarrollarme en el cristianismo. ¿Por qué? Porque te perjudican. Proverbios 13:20. Oiga esto. Nosotros tenemos que aprender a escoger las amistades. Hay amistades que ayudan, otras desayudan. Otras no añaden nada a tu vida, no te edifican en nada. Hay otras que sí te edifican, que tú puedes aprender de ellos. Siempre busca gente en las cuales tú puedes aprender cosas buenas de ellos. Imita lo bueno de los demás, no lo malo. Porque ese es el consejo que te da la Escritura. Mire lo que dice. ¿Estamos ahí? La Escritura que leímos hace un momento, hay una versión que dice: no se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Y es así. Estamos en Proverbios 13, verso 20. ¿Estamos ahí? Dice, el que anda con sabio, sabio será. Tú andas con gente inteligente, con gente sabia, y se te va a pegar la sabiduría. Mas el que se junta con necio, ¿será qué? Y en esta vida hay necio. Necio es una persona que es, no voy a decir otras palabras porque suenan insultantes. Pero una persona necia es una persona que no vive en sabiduría, que las cosas que hace las hace de una manera sin razonar, sin nada. Y el que anda con necio va a ser quebrantado. Hay gente que lo que hablan son necedades. ¿Usted no se ha dado con una persona que lo que habla son babosería? Lo peor del mundo es a tu gente hablar con un baboso. Sí, de que los hay, tú los encuentras en la iglesia también. Sí, que lo que hablan son estupideces que en realidad no te construyen, no te ayudan, no te añaden nada, ni una onza de sabiduría. Lo que hacen es que tú lo miras así y dices, clase de tipo este. Hello. Pero lo mejor del mundo es tú andar con una persona que tú dices, wow, me dejó boquiabierto con lo que dijo. Ese hombre tiene visión, esa persona tiene visión. Esa persona sabe lo que habla. Pero gente que lo que habla es babosería. Mira, esa gente, sinceramente, esa persona hay que evitarla. Búsquese. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 6. Esto va a tirar por el suelo de aquellos que dicen, no, haga excepción de personas, nosotros no podemos, tenemos que amar a todo el mundo. Pues sí, tenemos que amar a todo el mundo, pero no quiere decir que nos tenemos que someter a ellos. Las escrituras que le estoy dando no son escrituras que tú oyes comúnmente, pero están ahí. Amén. Dice, pero os ordenamos. Diga ordenamos. Esto es una orden. Cuando alguien te da una orden, no te está diciendo, hazlo si quieres.
sino que está esperando de ti obediencia, ¿sí o no? No te da a escoger, no te da, ordenamos. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Por qué? Porque te va a contaminar. Y ahí caen los bochincheros, los murmuradores. Cuando tú te encuentras con una persona que siempre está murmurando, y más si murmura de mí, y tú te asocias con él, te hace copartícipe de su murmuración, y los dos están bajo juicio. Hello, y después no diga, ay, ¿por qué me pasan tantas cosas? Ah, tú te abriste la puerta. Pues te estás juntando con una persona que habla mal de los demás. Si habla mal de los demás, también va a hablar mal de ti, tarde o temprano. Porque el bochinchero es bochinchero, ese es su oficio. ¿Sí o no? El que habla mal de otros contigo, deja que tú vire la espalda. Y algunos son tan sonsos que a esas personas le abren el corazón. Ay, te buscaste un lío, quedaste preso. La Biblia te enseña todo eso. Pero hay gente como no lee la Biblia, pues eso le pasan cosas. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Que os apartéis. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te vas a contaminar, aunque tú no quieras. Dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Bueno, si yo me doy un caso así, yo digo, no, no, espérate, yo no voy a hacerme compartícipe contigo, ese es tu criterio, allá tú, pero sácame de ahí. Hasta aquí llegamos. Le voy a citar una escritura que es sumamente fuerte, que todavía yo no he visto a nadie predicar de ella, pero está ahí. Primera de Corintios, capítulo 5 y verso 11. Ese es para los que dicen, no, tenemos que recibir a todo el mundo y asociarnos, porque Dios no hace excepción de personas. No, 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 Dios hace excepción de personas. Para salvación, Él no. Todo el que venga arrepentido a Él, Él lo recibe. Y no te pregunta si eres blanco, amarillo, de dónde viene. Pero para muchas cosas hace excepción de personas. ¿O tú crees que el apóstol Pablo estaba contradiciendo a Dios cuando escribe estas cosas? Mira lo que Pablo escribió aquí. Quiero que lo leas para que no digan que fui yo que me lo inventé. Pedro dijo, no, no, no te atrevas a decir que Pedro dijo. Di la Biblia dice. ¿Estamos? Más bien os escribo que no os juntéis, 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 no os juntéis. Me quedé pegado. Con ninguno, diga con ninguno. Que llamándose hermano, que llamándose religioso, pentecostal, lo que sea, cualquier denominación, fuese fornicario. ¿Qué es un fornicario? Uno que tiene relaciones sexuales fuera de matrimonio. Ahí dice Pedro Cotto Version. Dice que Pedro Cotto escribió eso. No, Pablo escribió eso. Que fuese fornicario. ¿Qué más? Avaro. En palabras puertorriqueñas, ¿qué quiere decir? Maceta. No te juntes con los macetas, porque no te van a pagar ni una botella de agua. El avaro es aquel que ama el dinero, aunque no lo tenga. Que no comparte con nadie, que tiene una cocolía en el bolsillo. Un juez visco de eso. Y un alacrán, una serpiente ahí. O idólatra. Y yo veo tantos cristianos exaltando al Papa como si el Papa fuera un hombre de Dios. El Papa no es un hombre de Dios. El Papa está llevando a la gente al infierno.
Ahora está considerando a ver si le da luz verde a los matrimonios del mismo sexo. El Papa lleva a la gente al infierno. Eso no es un hombre de Dios, no es un siervo de Dios. Engaña a la gente con la idolatría. Yo veo cristianos que quieren asociarse con ellos. Eso es un error. La Escritura dice que salgamos de ellos, que nos sacudamos los pies, nos apartemos de los idólatras, de aquellos que fabrican ídolos y luego se postran ante él. Pero es mejor obedecer a Pablo que obedecer la corriente de muchos evangélicos hoy en día, que son light. Que quieren agradar a todo el mundo. Y llevan hasta curas a predicarles en las iglesias. No, ¿cómo yo voy a poner aquí un idólatra a predicarle a ustedes? Pero la gente, por amor al dinero, hacen cualquier cosa. O maldicientes. Quiere decir que no te debes juntar con los maldicientes, aquellos que siempre están maldiciendo y hablando malo. Borrachos. O ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Con personas así, ni aún te sientes a comer. Ahora, anteriormente él te dice, no te estoy diciendo con los del mundo, porque si fuera así, pues entonces tienes que coger un cohete y irte de aquí. Te vas a tener que sentar con gente del mundo que tienen todas estas características, pero está hablando de aquellos que se dicen ser hermanos. Porque esos son los que hacen más daño. Aquellos que creen ser y no lo son. Porque tenemos mucha gente en las iglesias que dicen ser cristianos y no lo son. Solamente son cristianos en su mente. Se creen que por creer que Jesucristo existe, son cristianos. Eso lo cree el diablo también. El diablo cree y los demonios creen en Dios y tiemblan. Hay gente que piensa que son salvos porque nada más creen en la existencia de Dios. No, no. Tú tienes que obedecer a Dios. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Amén. Dice que ni aún comáis. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro. Y así, nosotros tenemos que juzgar a los que están dentro. Porque los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Usted nunca había leído eso? Eso nadie ni tan siquiera lo citan. Porque lo encuentran como bien fuerte. Es que fuerte. Esa es la manera de pensar de Pablo. Es más, si Pablo predicara en las iglesias hoy en día, lo botaban. No le dejan predicar. Si los apóstoles estuvieran vivos, estuvieran visitando iglesias, decían, no, aquí tú no puedes entrar. No, no. En algunos los botarían por hablar de cosas sobrenaturales. Algunos los botarían por hablar en lengua. A otros los botarían por decir eso. Ah, no, no, usted está muy fuerte. Usted es un legalista. No, no, pues díselo a Pablo. Díselo a Pablo. Pablo fue el que lo escribió, yo no fui. Eso lo escribieron antes de yo nacer. A ver si, para que usted vea lo fuerte que es, cómo es el punto de vista de Pablo ante todas estas situaciones. Proverbios 14:7, ya estamos terminando. Ya se me terminó, se está terminando el tiempo, ¿verdad? ¿O ya se me terminó? ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? Proverbios 14:7. Mira, a ver, está ahí. Dice, vete delante del hombre necio. Vete. Go. En inglés. Huyir. En lenguaje de la calle. Huye.
Vete del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. No vas a hallar ningún buen conocimiento. No tiene nada que enseñarte. En vez de ayudarte, te embrutece. Te lleva a su necedad. Hay otra versión que dice: aléjate del necio, pues en sus labios no obtendrás conocimiento. Proverbios 24:1 dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar. En iniquidad hablan sus labios. Salmo 34:14: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Proverbios 13:2: del fruto de la boca del hombre comerá el bien. Del fruto de la boca del hombre comerá el bien. La versión Dios habla hoy dice: cada uno recoge del fruto de lo que dice. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Son personas que hablan mucho. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Cuidar la palabra. El verso 3, en otra versión, Dios habla y dice: cuidar las palabras es cuidarse a uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Yo soy una persona que a mí, sinceramente, yo le saco el cuerpo a la gente que habla mucho. Porque las personas que tienden a hablar mucho siempre están metiendo las patas. Me gusta ser discreto. Es mejor oír que hablar. Porque cuando tú oyes, puedes analizar. Cuando hablas, te analizan a ti. ¿Sí o no? Es mejor. Cuando tú oyes, cuando tú le das la oportunidad a una persona a hablar contigo, ahí te das cuenta qué es lo que hay en su corazón. Porque de la abundancia de su corazón hablará la boca. Eso es así. Yo hablo con una persona un rato y yo puedo analizar qué clase de persona es y qué es lo que hay en su mente, por lo que me habla. Y por más que se esconda, tarde o temprano hablará lo que tiene que hablar. Nosotros tenemos que andar sabiamente, sabiamente. Tenemos que aprender a escoger bien en la vida. Escoger nuestras amistades, escoger buenas amistades. Gente que te construya, gente que te ayude, gente que te echen hacia adelante, gente que sea optimista. Si te juntas con un deprimido, deprimido serás. Ese es un proverbio mío. Por eso no le cité la cita, es mío. ¿Te has visto todos los proverbios que yo pongo en internet? Ahora hay otro por ahí copiándome. Pero es mejor que me copien de que yo me copie de alguien. Pero es así. Un día había una persona que no tenía mucha capacidad. Cada vez que abría la boca metía las patas. Y lo invitaron a un sitio. Y lo vistieron bien. Bien elegante, bien tremendo. Pero le dieron un buen consejo. Tú saluda, nada más. No abras la boca para que la gente no se dé cuenta de que tú eres pintura y capota nada más. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted ve a una persona bien vestida y dice, wow, esa persona debe ser una persona. Y cuando abre la boca, ay, Señor amado. Ay, santo. A él le dijeron, tú te presentas, saluda y todo, y mantente calladito, no abra la boca, porque a la que abra la boca va a echar a perder todo.
¿Aprendieron algo? Amén. Siempre vendrá personas cuando tú le citas, no, pero que no podemos, que si el amor de Dios, no. Tú nunca podrás amar a alguien a menos que no aprendas a amarte a ti mismo y a cuidarte a ti mismo. Y hay veces que tú para cuidarte a ti mismo tienes que hacer, sacar ciertas personas de tu camino por el bien tuyo. Si nadie te quiere seguir. Amén. Y con eso no creas que estás desobedeciendo a Dios y que estás mal delante de Dios. No, porque Dios te aconseja. Dios quiere que te cuides. Que seas manso, no menso, manso, pero astuto como serpiente. Ponte de pie. La Biblia nos enseña que sobre todo, nosotros anhelemos y busquemos la sabiduría. La sabiduría viene de parte de Dios. Y aquí en este libro usted encuentra palabras sabias, consejos sabios. La sabiduría es aquello que Dios te da para tú poder ponerlo en práctica, el conocimiento de su palabra, para que tú puedas ponerlo en práctica en tu vida y te dé buen fruto. Usted va a encontrar muchos consejos aquí. Que Dios no te lo va a, no, Dios no te va a obligar a hacerlo. Esa es tu decisión. Tú decides. Dios creó un cielo. Ahí es donde Él reside. Y su deseo es que todo el mundo vaya allí. Dios no envía a nadie, ni ha enviado a nadie al infierno. La gente va voluntariamente, la gente decide ir allí. Cada vez que tú le dices no a Dios, tú decides, prefiero irme al infierno. Hay gente que no le gusta oír eso, pero eso está en la Biblia. Yo no te puedo decir otra cosa. Cada vez que tú le dices a Dios no, no te quiero aceptar, no quiero vivir para ti, tú estás diciendo yo prefiero irme al infierno. El día que muera, vas a abrir tus ojos en tormento. Y eso es lo que enseña la Escritura. Yo no puedo enseñarte otra cosa para agradar tus oídos porque no puedo hacer.